¿Qué tal, amigos? Yo soy El Maldad y hablemos de Cobra Kai 6. Hola, amigos. Como se pueden dar cuenta, donde estoy grabando hoy, no sé si me alcanza a ver, estoy en la sala de mi casa. Ayer vimos la serie de Cobra Kai 6, parte 1. Aquí, pues, ya saben, ¿no? En la comodidad del hogar de uno, de forma maratónica. Aquí están, pues, los restos de la batalla. No se alcanzan a ver allá los otros envases de... ¡Que se mochen! Pero bueno, amigos, sí la disfruté, la serie. Y bueno, pues estos videos review ya son tradicionales en este canal. He comentado cada temporada de Cobra Kai porque yo soy muy fan de Karate Kid. Checa los videos anteriores. Y en esta ocasión vamos a hablar de la primera parte de la sexta temporada, sin spoilers, y después vamos a ir con spoilers. Hice mis anotaciones habituales, pero antes que nada, amigos, vamos a especificar algunos puntos. Esta es la primera parte, ya por fin van a terminar con Cobra Kai. Ya lo había mencionado anteriormente de que deberían de terminar la serie con dignidad y dejarse de meter tanto relleno, como el episodio cuando Miguel va a México. Pero bueno, hay que también puntualizar de que, pues, como les dije, esta es la primera parte ya de la última temporada, la que liberó Netflix hace unos días, en este mes de julio. Entonces dividieron la sexta temporada en tres partes y la siguiente la van a liberar hasta noviembre. Cobra Kai 6, parte 2. Y la siguiente se espera, pues, para el próximo año. A grandes rasgos, ¿qué me pareció esta temporada? Son 5 episodios, si mal no recuerdo nada más, que oscilan el tiempo entre 35 a 40 minutos máximo. Hice la cuenta del tiempo de todos los episodios y daba más o menos unas 3 horas. Y bueno, la serie que me pareció, está la edición muy ágil. Yo pensé que tal vez iban a meter muchas cosas que no vienen al caso, relleno, etcétera, como lo estaba mencionando, pero a mí me pareció, pues, que sigue a la altura de las anteriores. Obviamente, pues, nada va a superar, creo, que la pelea mítica que se dio en la escuela en la temporada 2. Hasta ahorita esa es mi secuencia favorita. Cuenta con acción, cuenta con momentos divertidos todavía de Johnny Lawrence, este choque entre lo que es la generación de concreto con la generación de cristal. Al final de cuentas, les puedo decir que es una buena serie, está entretenida esta temporada y están dando los cimientos para lo que viene, evidentemente, que fue donde nos quedamos en la temporada 5, que es el torneo de mundial de karate, ¿no? El Saint Chun, Chan Chun, yo no me acuerdo cómo se llama el pinche torneo ese mundial. Y bueno, entonces sí está bien la temporada, a pesar de que alguien, a que se le dice Papanatas, dijo que estaba aburrida la temporada. A mí no me pareció para nada, pero no confío mucho en la opinión de alguien que es fan de Chumel Torres. Saludos, compa, no te agüites. Este es carrilla. Y ahora vamos con los spoilers. Como se fusionaron ahora los dojos de Miyagi y Colmillo de Águila, pues estaban peleando por el nombre, ¿no? ¿Qué nombre ponerles? Hasta los alumnos hicieron un logotipo del Miyagi, pero con colmillos de águila, que parecía como un vampiro. Y ese, pues, momento se me hizo comiquísimo. John Kreese, pues, sabemos que escapó de Estados Unidos y terminó en Corea, a las raíces, donde él aprendió lo que era el karate, ¿no? Y pues se encuentra con un vato que parecía el enemigo de Mortal Kombat del primer videojuego, que era el mero riata, ¿no? Y bueno, mientras John Kreese está ya buscándose, que quiere ser el sensei, que quiere revivir Cobra Kai, se topa con este vato y lo manda a una prueba de que le traiga un cuchillo que tenía, que estaba en una cueva y que era custodiado por una serpiente, una cobra blanca. Y pues logra ese jale, ¿no? Ahí, pues, se la jalan un poquito con eso, pero bueno. Pero los coreanos están hablando muy japonés, güey. Acá se me hizo... Pues sí, oli, oli, oh. De las secuencias divertidas tenemos al chino malo. ¿Recuerdan el que era el bullying de Miguel y que le puso diarrhea? Pues cambió mucho, ¿no? Se volvió como que un nerdecillo o algo por el estilo y quería entrar a una fraternidad. Entonces ahí se da una secuencia bastante buena de karate contra vatos mayores de la universidad. Eso me pareció bastante bien. Hay muchos conflictos de los cuales podemos hablar. Lo que sí se me hizo de relleno fue cuando apareció Raya y que él había abierto o continuaba con lo que era Cobra Kai y le mandó un mensaje a Johnny. Yo pensé que tal vez iba a ser, pues, John Kreese. Y no, resultó que era Raya y dijo: es que tú me enseñaste varias cosas muy buenas del karate. Y hagan de cuenta que era como un kinder porque tenía puros pinches niños. Trató de insultarlo, pero pues Johnny estaba controlando esto del temperamento, ¿no? Por las enseñanzas de Miyagi, pues, a través de Daniel LaRusso. Desde el primer episodio todos se llevan muy bien. Robbie se lleva muy bien con Miguel. Samantha y Tori por fin se llevan también muy bien. El dojo en Corea se me hizo un toque bastante interesante. A muchos les puede recordar la película de Casta de Campeón, The Best of the Best, con Eric Roberts. Y de hecho lo mencionan a Eric Roberts y Johnny Lawrence les pone, no recuerdo qué pedazo de la cinta de la película 2, de Casta de Campeón 2. Si no las han visto, son películas de acción, se las recomiendo muchísimo. La primera tiene mucho que ver porque era de taekwondo, creo, o karate, no recuerdo. Y pues van a
a tener un encuentro contra la selección de Corea del Sur, que los ponen como si fueran de Corea del Norte, pero se lo toman muy en serio. Entonces, cuando se va John Kreese a Corea, esto es como que un guiño o una especie de tributo, ¿no? Yo diría a Best of the Best. Ah, sí, y sale pues este vato rudo del dojo, que es medio rebeldón, pero resulta que tiene mucha fuerza. Entonces yo le puse el chino malandro, que el John Kreese miraba ahí mucho potencial, ¿no? Para ser el campeón. Pues todos están hablando del torneo, se están entrenando y están haciendo la selección. Y pues no sabían cómo seleccionarlos, porque ya les habían llegado las reglas de que se ocupaban dos capitanes, una morra y un vato, y aparte que iban a ser tantos los seleccionados, ¿no? Como no sabía qué onda LaRusso pues en estas cuestiones del torneo, al igual que pues Johnny Lawrence, pues a LaRusso se le ocurrió decirle a Burns, al chico malo del karate, y pues va y pues se le sale lo súper malo, ¿no? Bien rudo, tosco y toda la cosa, y empieza a sumar puntajes de resistencia, de agilidad, etcétera, 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 ¿no? Y pasa ahí algo divertido en que Johnny pues quiere defender a Devon y que pues era muy trucha, pero resulta que hace trampa para quedar. Entonces, no más spoilers, pero ahí se da una secuencia que muchos podrían considerar innecesaria de pelea entre Johnny y Burns, pero ya tenían ciertas fricciones porque Johnny dijo, yo fui campeón y que no sé qué, y el Burns le dijo, sí, tú fuiste campeón aquí en el Valle local, yo fui a nivel nacional. Entonces tenía toda una escuelita el Burns, pero después hacen las paces y se llevan bien. Ahora la familia de Johnny creció más, ya sabemos de que pues su pareja está embarazada, están esperando, y pues tiene el hijo adoptivo que es Miguel, tiene su hijo de sangre que es Robbie, y pues aparte la suegra, y anda buscando casa, y ahí se dan unas secuencias divertidas, ¿no? Yo pensé que iban a confundir al Johnny y a Chosen, que van a buscar casa, porque Chosen es representante inmobiliario o algo así, se hizo pasar, no recuerdo qué fregados, y yo dije, ah, van a pensar que son una pareja gay, pero pues no, eso lo dejaron de lado, pudo haber sido divertido. Y bueno, pues entonces Johnny anda buscando forma de generar dinero, y pues termina trabajando para Daniel LaRusso, vendiendo automóviles, ¿no? Pues resulta que el gran jiribilla que tenemos ya casi en el último episodio es de que la mamá de Tori fallece, y esto hace que Tori esté súper molesta, enojada, que quiera pelear, porque ya iba a venir pues el momento en que iban a decidir quiénes iban a ser los capitanes del equipo, un vato y una morra, y pues se iban a enfrentar los mejores estudiantes. Ya se imaginan quién es Sena, ¿no? Era Robbie contra Miguel y pues Tori contra Samantha. Tori estaba bastante afectada, se notaba ahí, y le marcan a la esposa de Daniel LaRusso y pues le dicen, ¿no?, la noticia de que había fallecido la mamá de Tori y quiere detener la pelea. LaRusso pues dice, no, hay que detenerla, y el Johnny, no, pero ella quiere pelear. Y es que Nichols dijo, no, yo quiero pelear, quiero pelear. Y total de que ahí hay una discusión entre Johnny y LaRusso. El Daniel dijo, es que no están las condiciones óptimas para pelear y que no sé qué. Y el Johnny dijo, lo único que yo quería hacer cuando falleció mi madre era pelear, ocupaba algo para lidiar con eso, y tú se lo estás quitando a Nichols. Total de que Nichols pues se va del dojo de Miyagi, y ya pues se notifica dónde van a realizar el torneo, y va a ser en Barcelona, España. Y pues ya tienen a los seleccionados. Descubre Daniel ahí algunas cosillas de Miyagi, pues se entera de que pues Miyagi no era quien era y no sé qué. Yo dije, ya revelen que el pinche malo de Mortal Kombat, de ese hermano de Miyagi, pues fue el que hizo esas cosas atroces o algo por el estilo, ¿no? Eso creo que lo van a develar para la segunda parte, ¿no? Y ya cuando se están presentando los distintos dojos del mundo en el torneo, pues llega John Kreese con las Cobra Kais, las cobras, con puros estudiantes de Corea super matones y malandros, y entre ellos aparece Nichols. Esto ya te lo están cocinando un poco, porque pues John Kreese fue con Tori, tuvo un encuentro y le dijo, vine por mi campeona y no sé qué. Y bueno, eso fue Cobra Kai, amigos. Ya se las conté todo con el spoiler o no. A mí me pareció bastante entretenida, me gustó esta temporada, esperemos que esté espectacular lo que venga. ¿Tú qué opinas? ¿Ya viste la nueva temporada de Cobra Kai? Pues ya sabes, ¿no? Yo estoy hablando como fan, compas. Trato de ser imparcial, por eso dije en la temporada anterior que había mucho relleno. Aquí yo creo que pues no hubo tanto como uno esperaría. Yo creo que nada más estuvo innecesario que estuviera ahí Raya. Tal vez lo pueden aprovechar después, ahí no sé. Pero bueno, amigos, eso fue todo. Yo soy Humberto Reyes, Alex el Maldad. Muchísimas gracias por ver el video. Dale me gusta si te gustó. Compártelo con tus contactos. Puedes seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta. Van a estar apareciendo en la descripción del video. Puedes apoyarme de forma monetaria si gustas hacerlo por medio de Patreon o por medio de Super Gracias. Leerme en elmaldad.com. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Eso ayuda bastante. Y pues nada, amigos, aquí pues después de una noche de juerga con los amigos viendo la temporada de Cobra Kai 6, ¿no? Y pues así quedó, ahorita tengo que limpiar. Y pues a tal grado que como hoy es domingo y estoy grabando esto un domingo porque nos lo echamos en sábado la serie, pues no me he bañado y no me, pues se nota en el pelo que lo tengo un poco ceboso y no me he rasurado. Si es que van a decir maldad, pero estás bien lampiño, pero no sé si se alcanza a ver una sombra. No estoy seguro. Pero datos innecesarios y ¡Cobra Kai!
Venga, cerveza.